Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas, demoledores y demoledoras, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política Charlas, 18ª charla. Muchísima gente ya conectada, saludos para todos ellos, Beatriz Pulido, José Roncaglioni, Alejandro González, muchos de nuestros miembros. A todos ellos, muchas gracias, como siempre, si nos pueden ayudar con el pulgar arriba, con la suscripción, como así también con las membresías. Nosotros súper agradecidos con ustedes. En la charla de hoy nos va a acompañar un invitado realmente de lujo, a quien voy a presentar en un minuto nada más, después de realizar una pequeña reflexión con ustedes, precisamente respecto a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Europa parece en guerra. Más allá de que Europa, los gobiernos europeos no realicen una declaración formal de guerra, Europa aparece en guerra, ¿sí? Y como tal, aparecemos sujetos a la propaganda de todo tipo. No solo RT realiza propaganda, los medios occidentales también. En los últimos días, en el día de ayer y en el día de antes de ayer, proliferaron versiones verdaderamente delirantes respecto a los supuestos autores de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, voladura llevada a cabo por casi con seguridad Estados Unidos, de acuerdo por lo menos al periodista Seymour Hersh. Nosotros aquí realizamos una entrevista mucho antes de eso con Bruno Sgarcini, Bruno Sgarcini presentaba pruebas muy, muy, muy fidedignas respecto a la responsabilidad de los interesados en la voladura del Nord Stream 1, los interesados en las consecuencias, en generar la rotura definitiva de Europa y Rusia, y en particular de Alemania y Rusia en su relación económica y en particular en cuanto al suministro de gas. Bueno, todo lo que eso determinaba en el contexto de la guerra. Bueno, en estos últimos días apareció una versión de acuerdo a la cual un grupo de ucranianos habría realizado la renta, el alquiler de un botecito y con 500 kilos de explosivos militares, porque ni siquiera un explosivo convencional podría generar una explosión semejante para la voladura de estos gasoductos, con de alguna manera la idea de que estos muchachos con su caña de pescar, su heladerita con cervezas y un bote alquilado realizaron la voladura de estos gasoductos con buzos, aunque no determinan de qué manera los buzos podrían haber descendido a más o menos 80 metros de profundidad. Ningún buzo convencional puede descender a esa profundidad sin una muerte instantánea. Pero bueno, esa es la situación actual en Europa respecto a los medios de comunicación. Esta versión la presentaron primero en Estados Unidos, el New York Times. Después aquí presentaron otras versiones similares en los medios más importantes de Alemania, con naturalmente las correspondientes declaraciones de los políticos responsables, incluido el ministro de Defensa Pistorius. Bueno, ¿por qué presento esto antes de comenzar la charla? Porque en este marco de
Desactivo mi teléfono, mil disculpas. En este marco de propaganda, de desinformación, de operaciones de prensa, de falsas noticias o fake news, pocas personas realmente aparecen por encima, realizan un salto de ese cerco de censura y de propaganda. Y entre ellos, entre esas personas, sin lugar a dudas, aparece mi invitado de hoy, un lujo, que nos acompaña aquí el señor Fernando Moragón, a quien presento formalmente, analista geopolítico especializado en Rusia, China y Asia Central. Fernando, un placer que nos acompañes hoy. Ezequiel, un placer estar contigo y con tus televidentes. Y bueno, se nota que es amigo porque me ha presentado de una manera, en fin, menos importante, soy menos importante. Digamos que, bueno, pues puedo decir cosillas porque, como no soy importante, pues la puedo decir. Es decir, no pasa nada. Claro, cierto, sí. cierto que a quienes de alguna manera realizamos análisis independientes, a veces nos ayuda nuestra falta de popularidad, ¿no? Si apareciésemos ante millones de personas, seguramente comenzarían las consecuencias mucho más fuertes. Pero bueno, Fernando, quería comenzar estableciendo el foco en Bakhmut. Los últimos días, las tropas rusas, en particular las tropas de Wagner, realizaron avances al punto de que prácticamente ya conquistaron la ciudad, al menos conquistaron el lado este, y las tenazas de esta operación aparecen casi cerradas para el encierro de Bakhmut. Sobre esto aparecen un montón de interpretaciones distintas respecto a la importancia militar de la toma de Bakhmut, si representa verdaderamente una ciudad con importancia estratégica, operacional, táctica, si en lo simbólico presenta un carácter especial. ¿Qué análisis realizás vos en el sentido de en qué medida podría determinar un punto de inflexión en el conflicto militar de aquí en adelante? Esa pregunta es muy interesante porque no es tan fácil, quiero decir, aparentemente. Para simplificarlo mucho, en la zona de Donetsk, fundamentalmente, bueno, también en el Lugansk, pero la mayor parte de Donetsk, el Donbass, para que nos entendamos, es decir, las famosas repúblicas primero autoproclamadas, luego reconocidas por Rusia, etc. Bueno, pues durante 9 años, el ejército ucraniano estuvo construyendo 3 grandes líneas defensivas, forma un poco de curva, de arco, ¿no? La primera pasaba por Sichán, Postana y tal, y esa ya se la cargaron los rusos, la cogieron a finales de la primavera, principios del verano, eso ya estaba liquidado, del año pasado. Esta es la segunda, que pasa desde Siberk, que está al norte de Soledad y de Bakhmut, y llega en tronca con la tercera, que es la más dura, supuestamente, que esa va desde Tors hasta lo que es Sloviani y Kramatorsk. Esas son las más, y esto hay que entenderlo, la zona de Donetsk es una zona, la zona más urbana de toda Ucrania, con lo cual presenta una dificultad enorme porque, exacto, tomas un pueblo y al lado, a 500 metros hay otro pueblo y a medio kilómetro o a dos kilómetros hay una ciudad pequeña y otra, y al final eso sí, los puedes casi considerar como una conurbación continuada, porque las diferencias entre una zona urbana y otra, a veces ya digo, son inexistentes. Y eso, y como todos sabemos, la guerra urbana es de las más difíciles, de las más duras. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado los rusos van avanzando poco a poco, a partir de... Hay un momento de inflexión después del verano en el que Ucrania retoma la parte de Kharkov que tenían los rusos en una operación rápida y posteriormente los rusos, ya con el general Surovikin, se retiran de Jersón, de la parte, mejor dicho, de la parte derecha, si mal no recuerdo, de Jersón, porque el Dnieper está ahí partiendo esa región por más o menos por la mitad. A partir de ahí, ¿qué hacen los rusos? Fortifican y van a ir presionando en prácticamente casi todo el frente, con a veces muy pequeños, es decir, a veces un día te pueden avanzar 200 metros, si te los avanzan.
y el día que avanzan 5 kilómetros es fiesta. Es decir, o sea, vamos, descorchan champán. O sea, que con avances muy pequeños, progresivos, ¿por qué? Porque la idea del ejército ruso es la siguiente. No olvidemos lo que dijo Putin al principio de la operación especial militar. Tenemos tres objetivos. Uno, liberar el Donbass, la parte del Donbass que está ocupada por el ejército ucraniano, desnazificar Ucrania y desmilitarizar. Ojo, desmilitarizar. Y esto, un gran a mí me encanta un gran militar y además también el teórico del militar, Moltke el Viejo, el gran artífice desde el punto de vista militar, junto con el canciller Bismarck de la unificación alemana, decía una cosa que entonces es, vamos, algo fundamental para cualquier militar. Es que no se trata de ocupar territorio, ni más ni menos, no. El objetivo de un ejército es destruir al ejército enemigo. El territorio ya lo ocupará luego. O sea, lo importante es destruir al ejército enemigo. Una vez destruido, puedes hacer lo que quieras, habrá rendiciones incondicionales y tú podrás imponer tus leyes o tu acuerdo de paz. Y eso es lo que están haciendo los rusos ahora. Abrieron en la zona de Bakhmut y de Soledar, allí, digamos, abrieron un punto en la defensa ucraniana que pudieron utilizar para empezar a envolver Soledar y tal. Y ahí, esto hace mucho, no olvidemos que la batalla por Artemovsk y Soledar empezó a finales de agosto del año pasado. Es decir, o sea, que estamos hablando de algo que ha llevado mucho tiempo. Bueno, a partir de ahí, sobre todo de la reestructuración que hacen los rusos, de todo, luego si quieres entramos en eso, de todo su ejército, empiezan a tomar medidas para solventar los problemas que tuvieron al principio. A partir de ahí, lo que hacen es intentar atraer al ejército ucraniano para destruirlo. Tender una trampa, es decir, si te fijas, ahora mismo Bakhmut es como una especie de pinza que hace así, es decir, con una parte abierta. Y lo que convirtió en importante no es que fuera en ese momento ya una ciudad estratégica, no lo era. Ni siquiera desde el punto de vista táctico era algo que dices, bueno, si ganan unos o pierden otros, pues tampoco la guerra iba a modificarla. Fueron los ucranianos los que la convirtieron en un sitio clave. ¿Por qué? Pues porque debido a que tiene que mantener una racha de éxitos y no puede presentar fracasos, no puede decir que Zelensky, que bueno, han tomado Bakhmut y tal, y después de hacer una campaña diciendo, pues Bakhmut no se rinde, Bakhmut no pueden con ella, tal, ya digo, lleva muchos meses, y además vendiéndole también a Estados Unidos, que al fin y al cabo es el que paga y el que dirige la cosa, que bueno, es decir, si queréis más armas y tal, tenéis que conseguirnos logros militares que podamos vender a nuestro público, es decir, no nos presentéis una derrota, pues entonces se acaba la cosa. Pues se empeñó en mandar tropas y tropas, incluidas de élite, retirándolas de otros sitios, de otros frentes, a Bakhmut. De tal manera que, aunque es muy difícil de saber, pero es posible que en Bakhmut haya habido más de 30.000 bajas ucranianas, que es una barbaridad, porque si te fijas en la zona de Bakhmut, Soledad, es una zona muy pequeñita, es decir, dentro de todo un frente. Y eso la ha convertido en importante. Es decir, los ucranianos, mejor dicho, Zelensky la ha convertido en importante. Ahora ha vuelto a reconvertirla en importante porque hubo un momento en que, bueno, Zaleugny, que es el general en jefe del ejército ucraniano, llevaba diciendo mucho tiempo que aquí hay que retirarnos, esto no tiene sentido, hay que irnos a una segunda línea que se pueda defender mejor. Pero esto, como dicen los rusos, está haciendo una picadora de carne. Es decir, pues simplemente por mantener la imagen y por satisfacer a los americanos, Zelensky se empeñó en no hacer eso y ha convertido lo que era una batalla más en una batalla decisiva. Es decir, que de hecho ahora lo que están haciendo los ucranianos, después de unas declaraciones del propio presidente, etcétera, y de una reunión con todo su Estado Mayor, es intentar recuperar Bakhmut. O sea, no solamente hacer ayudar a los que están allí más o menos cercados a salir fuera, sino intentar recuperarla. Y la idea básica sería, aquí tenemos Bakhmut, a ver, aquí, Wagner, el grupo Wagner ruso está rodeando casi en su totalidad, menos una pequeña parte,
y lo que pretenden los soberanos es al mismo tiempo rodear a Wagner y romper por la parte en la que Wagner conecta con a través del territorio conquistado por los rusos con otras tropas rusas. Esto dicho así muy, muy esquemáticamente, que parece bastante delirante en principio, pero porque la gran ofensiva se esperaba la gran ofensiva anunciada de primavera, de verano, del ejército ucraniano en la zona de Zaporizhia, que es una zona, lo que querían básicamente era romper por a Melitopol y de ahí llegar hasta el Barazov y partir el frente ruso en dos. Es decir, por un lado Gerson y Crimea, y por otro lado Donbass y Zaporizhia, básicamente. Esto es lo que viene además anunciando a bombo y platillo. Con lo cual ahora, si los ucranianos pierden Bakhmut y la pierden metiendo más gente y matando, es decir, teniendo más muertos, puede ser una batalla decisiva. Hasta el punto el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que es un empresario, bueno, es una figura, para escribirlo en el libro, estuvo 10 años en la cárcel, en fin, todo un personaje. Este hombre sabe muy bien utilizar los medios de comunicación. De hecho, ayer salió en medio de Bakhmut, de la parte controlada por Wagner, muy cerquita del frente donde hay un tanque de la antigua Unión Soviética, puesto allí como monumento por la noche, y allí salió haciendo declaraciones y tal. O sea, digamos, se publicita muy bien. Este hombre dijo ya hace dos o tres meses que a nosotros Bakhmut, al grupo Wagner y por tanto a los rusos, no nos interesa lo más mínimo la ciudad como tal. Lo que nos interesa es que vayan mandando tropas los ucranianos y destruyéndolas aquí. Es decir, lo que quieren es los rusos degradar al ejército ucraniano de tal manera que llegue un momento, que no sabemos cuándo puede ser, que colapse. Porque ya no tenga capacidades para poder luchar. ¿Lo conseguirán o no? Pues no lo sabemos. Pero esto es lo que están haciendo, y de ahí que se haya creado esta gran importancia de Bakhmut, porque posiblemente se decida aquí muchas cosas. Porque los ucranianos no han, en vez de pasar de Bakhmut, irse a otra línea de defensa y dejarla, y no hubiera pasado nada especial, se han empeñado en luchar por Bakhmut hasta el último ucraniano, como decía el ex primer ministro Boris Johnson. Y claro, esto lo ha convertido en que pues, se calcula. Todas las cifras que dé, tomarla con mucha precaución. Es decir, son estimaciones razonables en el mejor de los casos. Pero se calcula que puede haber en torno a esa área unas 30.000 soldados ucranianos, que no es poco. Es decir, el grupo Wagner varía según las fuentes, pero suelen hablar de entre 30, 35.000 hombres a 50.000. Fíjate la horquilla, es muy amplia, pero bueno, es que es muy difícil en esta guerra obtener datos más o menos que puedan ser verosímiles. Fíjate que no te digo ni siquiera verdaderos, verosímiles. Como lo que contabas tú del barquito este que iba y que puso, bueno, esto es tan delirante, que esto es, no se lo creen, pero al final todo son cosas parecidas, es decir, intentos de camuflar las cosas, la realidad, y es muy difícil encontrar luego noticias que realmente digas, oh, esto sí, esto lo puedo comprobar y tal, y efectivamente es de esta manera. Pues esta es básicamente la situación en la que sale y por qué es tan importante ahora, se ha convertido tan importante quien gane en Bakhmut. Si ganan los rusos, los ucranianos van a tener muchos problemas y es posible que ya no tengan una segunda oportunidad. Si pierden los rusos, yo lo veo difícil que pierdan, pero bueno, y esto no es ser prorruso ni pro-ucraniano, es decir, es tener en cuenta las diferencias que hay de población, que esta es otra. Ahora mismo en Ucrania, en la Ucrania de ahora, como mucho puede haber entre 20 y 25 millones de ucranianos. Ten en cuenta que hay 10 millones de refugiados ucranianos que están en Europa o en Rusia, que también hay como 2 millones. Es decir, que al final dices, tampoco disponen de tanta gente. Se habla que aproximadamente en cualquier estado que cojamos, en cualquier país, en el momento que movilizas, es más del 5% de tu población y la llevas al frente, tu estado colapsa. Esto también hay que tomarlo con matices porque depende de los casos, es una generalización. Es decir, que tampoco tienen, o sea, cuando dicen, no, es que todavía quedan, no sé, tantos millones de hombres, no, es que todos no pueden ir. Hay algunos que tienen que estar haciendo funciones
que son básicas para cualquier sociedad, pues por ejemplo, los civiles que están cuidando del sector eléctrico y de cuando bombardean los rusos, reparar en la medida de lo posible las zonas dañadas. Esto no lo puede llevar a la guerra, porque si no, no arreglas nada. Es decir, hay un montón de profesiones que son básicas y que no puedes sustituirlas. Entonces, si perdieran los rusos, sería un revés importante, pero no definitivo. Sí, sí, recién Fernando recordaba el discurso de Zelensky en el Congreso estadounidense, en el cual él precisamente presentaba la defensa de Bakhmut como uno de los pilares de su gestión como jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bakhmut does not fall, una cosa así, Bakhmut no cae, dicho en ese inglés con acento ruso de Zelensky. Así que efectivamente, para Ucrania, Bakhmut representa algo simbólicamente muy importante, y por eso la decisión de Zelensky en contra de sus propios oficiales y en contra también de oficiales estadounidenses, de quienes también recuerdo el consejo, la sugerencia de retrocedan de Bakhmut y restablezcan posiciones más atrás, porque estratégicamente en sí la ciudad carece de significado, no generen tantas pérdidas ahí. Pero evidentemente el cálculo de pérdidas de vidas humanas no aparece como un factor relevante en este caso. Y no solo para Ucrania, sino que en general en este conflicto, ¿no? Los liderazgos en general, por lo menos de las vidas de los soldados, llama la atención a veces hasta con total desinterés de todas las partes en la enorme cantidad de gente muerta, de personal militar muerto, y como si nada. Y de acá a futuro, esta falta de varones en Ucrania con tanta gente muerta, naturalmente va a determinar también muchísimas dificultades en la reconstrucción de Ucrania, ¿verdad? A ver, es que tocas ahí temas importantísimos. Primero el demográfico, que es fundamental. No olvidemos que, pues eso, ahora mismo Ucrania puede tener como mucho 25 millones o por ahí, y que Rusia tiene 145 millones. Es decir, ya tenemos una diferencia de población importante. Y como señalabas muy acertadamente, tema de la reconstrucción, suponiendo que haya, bueno, sí, habrá alguna reconstrucción, no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero bueno, es un tema, yo en vez de reconstrucción lo llamo saqueo. ¿Por qué? Porque ya Zelensky ha firmado un acuerdo con un señor, Larry Fink, que puede que no sea muy conocido, pero es el CEO, el director, el jefe de BlackRock. Y bueno, ¿y qué es BlackRock? Pues el mayor fondo de inversiones del mundo. Se calcula que maneja en torno a 10 billones de dólares, pero billones españoles, en castellano, es decir, no billones norteamericanos. Es decir, tiene más dinero, por ejemplo, bueno, muchísimo más dinero que el presupuesto federal de Estados Unidos. Por ejemplo, vamos, el presupuesto federal de Estados Unidos es una tontería comparado con lo que maneja BlackRock. Bueno, pues han llegado a un acuerdo en la que se va a encargar BlackRock de la reconstrucción, adjudicaciones, etcétera. Es decir, que ya sabemos que lo que va a pasar, todas las tierras cultivables, no olvidemos la riqueza de las tierras negras de Ucrania, que estén en manos de los ucranianos, pues pasarán a ser propiedad de los occidentales, y toda aquella industria que quede o que sea rentable, pues pasará a manos de los occidentales a precio de risa, y bueno, se producirá un saqueo absolutamente brutal. O sea, que reconstrucción, más bien habría que hablar de saqueo. Pero bueno, vale, vamos a decir que haya que cuando llegue la reconstrucción, llegue cuando llegue. Y además, veremos a ver, claro, es que esto, ¿cómo acaba? Porque no lo sabemos. Puede que cuando acabe, Ucrania ya no exista. Quiero decir, que es una de las opciones, con lo cual, ¿qué vas a reconstruir? En todo caso, tendrán que reconstruir los rusos. Entonces, hay que decir que ya veremos, porque hay muchas opciones. Están ahí los polacos, que quieren quedarse con una parte de Ucrania. Vamos a ver, porque esto no está nada claro. Y luego, bueno, es decir, lo que tú señalabas, hay una cosa que los rusos se han tenido muy en cuenta, ¿no? Yo creo que el principal miedo que tiene Rusia, que tiene Putin, que tiene el Kremlin, hay que decir que tenemos la visión, y esto vale para Rusia, vale para Estados Unidos, vale para casi todos los sitios, de que el poder es muy monolítico, ¿no? Está el presidente Putin, y bueno, Putin hace lo que quiere, y allí todo el mundo. Bueno, esto no es cierto del todo, no es cierto en muchas cosas. Como cualquier
situación política, es decir, cualquier Estado, la cabeza, por mucho poder que tenga, tiene una serie de estructuras, una serie de dirigentes que van desde los famosos oligarcas, en el caso de Rusia, en economía, a políticos que todos conocemos, como por ejemplo los que forman parte del Consejo de Seguridad. Fíjate que lo primero que hace Putin antes de proceder a dar la independencia o a reconocer la independencia de las repúblicas es reunir al Consejo de Seguridad, pero lo más importante, televisarlo. Es verdad que con una hora de diferencia, no fue en directo. Pero televisarlo, ¿para qué? Porque al final, después de que hablan unos informes y tal, Putin les pregunta a todos, ¿usted está a favor del reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk? Dígame, ¿sí o no? Es decir, que se mojen. Y lo va a ver todo Rusia. Con lo cual, no pueden decir, no, yo no apoyé esto. No, no, si te han visto. Y de hecho, hay un momento gracioso en el que está el jefe del SVR en Arisia, que es el los servicios secretos del exterior, y que bueno, dice, bueno, sí, tal, dice, y le corta a Putin y le dice, no, venga, sí o no. No me pongas aquí ahora a contarme películas, sí o no. Es decir, Putin, no olvidemos que su formación es de un espía, de un señor de la KGB. No se fía ni de sus amigos, es decir, por propia formación. Y ahí dos sectores en la política rusa enfrentados, simplificando mucho, el sector, digamos, que está más por parar la ofensiva y, bueno, volver a reconciliarse con Europa, llegar a algún tipo de acuerdo, etcétera, y en el que hay un montón de gente ahí metida, de todo tipo y condición, y luego el sector que está por llevar la guerra hasta el final, es decir, hasta acabar con Ucrania. Ejemplo del sector duro, digamos, de que está por llevar la guerra es justamente el grupo Wagner, Prigozhin, o por ejemplo, Kadyrov, Ramzan Kadyrov, que es el jefe de los chechenos. Y de hecho ahí en Telegram te puedes ver en sus cuentas oficiales como de vez en cuando atacan muy claramente al Ministerio de Defensa, a Shoigu y a Gerasimov. Es decir, que ahí es una lucha interna. Y Putin ahí, a veces lo que es un moderador de dos grupos de intereses que chocan entre sí. Fernando, para ese lado quería la próxima pregunta, precisamente. Ya que vos, a partir de tu conocimiento sobre la política interna rusa, la figura de Yevgeny Prigozhin, el empresario, creador y líder del grupo Wagner, quien inicialmente comenzó como un empresario cercano a Putin, si no recuerdo mal, realizaba la provisión de almuerzos para las escuelas rusas, por eso lo llamaban inicialmente el cocinero, y después, bueno, comienza a participar en otros ámbitos, genera este grupo tan especial, tan especial porque presenta características distintas de grupos de mercenarios estadounidenses, por ejemplo, como Blackwater u otros grupos, los cuales responden por lo general, a un contratista, por lo general Estados Unidos, pero también podrían realizar misiones para Reino Unido, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de Wagner, no. Bueno, Prigozhin últimamente, En un momento aparecía inicialmente como un aliado de Putin cuando él quería de alguna manera amonestar a sus oficiales o generar de alguna manera tensión con alguna decisión de sus oficiales. Al lado de Putin aparecía como un bulldog Prigozhin con críticas por errores o por denuncias de corrupción o distintas cosas. Ahora, últimamente, Prigozhin ya aparece en un rol mucho más central al punto de realizar críticas directas a las Fuerzas Armadas rusas en cuanto a la falta de munición, en cuanto a que si retrocede Wagner, de repente capitula el frente ruso en su conjunto. ¿Podría en algún momento Prigozhin generar un riesgo en términos políticos para Putin como un posible sucesor, naturalmente mucho más duro que Putin? ¿Cuál es tu visión de esto? Es que esto que dices es importantísimo, porque del Occidente nos venden la moto de que hay que derrocar a Putin, hay que acabar con Putin. Supongamos que Putin, como han dicho muchas veces,
que lo han matado ya como 14 veces, que si tenía cáncer, que si tenía Alzheimer y tal, bueno, pues algún día se morirá, claro, el hombre, como todos. Imaginemos que ahora mismo se muere Putin, ¿no? ¡Pum! Que nadie se crea que su sucesor, sea quien sea, tiene necesariamente que ser más blando. Lo más probable es que sea más duro que Putin. Putin es un moderado en Rusia. Para que nos entendamos, es decir, hay gente muchísimo más dura. Yo he podido hablar con diputados, con tal, en muchos ámbitos, y vamos, Vox se queda. Vox es un grupo pacifista, es decir, en comparación con ellos. Vox, es decir, que. O Alternativa por Alemania es un grupo pacifista, oye, te digo, pacifista, vamos, súper pacifista. O sea que, ojo, cuidado, porque en la política rusa es muy conservadora. Y lo que es Rusia Unida y todo el entorno de Putin, allí es un conglomerado de gente que está en torno a Putin, pero que son de muchas tendencias. Ya digo, el caso de Prigozhin. Prigozhin es un duro dentro de los duros. Es decir, y a ver, imaginemos que llegara un tipo como Prigozhin, o el mismo Prigozhin, que yo, es una opción, que al mismo tiempo que está utilizando Wagner, no olvidemos que es el jefe de Wagner, es decir, es su general, aunque él no lo dirija desde el punto de vista militar, se está labrando una carrera política para en el futuro incluso poder suceder a Putin, no lo sé, pero no sería descartable. Prigozhin es un tipo muy inteligente, es un tipo muy listo, con mucho recorrido, es decir, el grupo Wagner además no es nuevo. El grupo Wagner, cuando se crea, 2014, 2015, por allí, y además está muy fogueado. Empieza fogueándose en Siria, en la guerra contra ISIS y todas estas cosas. Y de hecho, pequeña anécdota, la gente dirá, ¿por qué se llama Wagner este grupo? Bueno, pues el origen, según parece, es que cuando empieza, pues no son muchos, van a Siria y hay una batalla contra los yihadistas y los norteamericanos, esto dicho por Prigozhin, que iban los dos juntos, en la que la comanda uno de los primeros fundadores de Wagner, no me acuerdo el nombre, los de Wagner pierden, pero, digamos, infligen muchas bajas a los otros y ya les empiezan a tomar respeto. Este jefe de ese grupo, de los primeros wagneritas, si, bueno, que se suele llamar generalmente los músicos o la orquesta. Es decir, de estos músicos, de apodo se llamaba Wagner. Su apodo de guerra era Wagner, y de ahí viene el nombre del grupo Wagner. A partir de ahí van a estar operando en muchos sitios, especialmente en Oriente Medio y África. O sea, que cuando llegan a Rusia a la guerra de Ucrania, ya han estado luchando en muchos sitios. O sea, que son gente muy experimentada. Son mercenarios que además también tienen gente que no es rusa. Por ejemplo, hablaban, lo podemos creer o no, pero incluso dijo Prigozhin en un momento determinado que incluso tenían un ex general norteamericano dirigiendo un batallón extranjero de Wagner. Por ejemplo, han salido los noruegos que están en el grupo Wagner, es decir, aunque la mayoría, el núcleo, sean rusos, pero sí hay de otros sitios. Y el grupo Wagner ha hecho una cosa que está un poco desconcertando a los estrategas militares, y es que ha creado una especie de mini ejército, por llamarlo de alguna manera. No es, como tú bien señalabas, Blackwater o Dean Core y todas estas, que bueno, tienen armas ligeras y tal. No. Ellos tienen todo el armamento que puede tener, digamos, un mini ejército. No solo infantería, aunque es verdad que están especializados en tropas de asalto, que es lo que están haciendo ahora. Tienen artillería propia, tienen tanques propios, tienen aviación propia. Es decir, que tiene ese sentido, es como un mini ejército dentro del ejército. Y con bastante autonomía, aunque dependan en última instancia del Ministerio de Defensa, etcétera, en ruso. Con lo cual, eso les permite ser más flexibles porque, digamos, tienen todos los elementos. Y si un comandante o un capitán, lo que sea, que está en el frente, dice, necesito apoyo aéreo, llama al aeropuerto, donde sea, al aeródromo, donde están los aviones de Wagner, ¡pum! Y se presentan allí rápidamente. No tiene que... O sea, elimina toda la burocracia del ejército ruso, que es notable, para cualquier cosa. Entonces, es mucho más flexible, es gente
que cobra mucho, pero claro, está dispuesta, o sea, son mercenarios y son muy buenos profesionales en lo que hacen. Hay una anécdota, porque se les recriminaba lo del tema de las, por parte sobre todo de los medios occidentales, de que fuera a las cárceles y cogiera presos y les ofreciera, diciendo, mira, si tú estás 6 meses con el grupo Wagner combatiendo en primera línea, ya sabes que la mortalidad va a ser alta, es decir, si a los 6 meses sigues vivo, estás indultado. Ojo, que para dar un indulto, o sea, Prigozhin no puede dar un indulto, lo da el Estado, en última instancia lo da Putin. Quiero decir que yo creo que hay mucha conexión, sigue habiendo mucha conexión entre Putin y Prigozhin, y digamos, cómo Putin utiliza a Prigozhin para bloquear a otros sectores, ¿no? Dentro incluso del ejército, etc. La política, como sabes, es muy maquiavélica. Sí, y en ese marco, Fernando, hay justo una pregunta interesante de Alexandroxy. Esta denuncia de falta de municiones y esta amenaza, si Wagner cae, cae con nosotros Rusia. ¿Eso representa una acción de carácter político, una operación política de Prigozhin o un problema real, en tu opinión, de dificultad en el abastecimiento de municiones? Pudiera ser las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, puede ser que el Ministerio de Defensa, no me extrañaría, digamos, haya cortado las municiones porque están enfrentados. Uh-huh. Y al mismo tiempo también puede ser, o sea, no es incompatible con que lo utilice Prigozhin para promocionarse, para atacar a sus enemigos políticos, etcétera. Es decir, que las dos cosas pueden ser compatibles. Yo creo que hay algo de las dos. Sí. Ten en cuenta que Prigozhin, o sea, hay que meterse en la mentalidad rusa. Es decir, la idea, por ejemplo, del soft power, del poder blando, esto en la mentalidad rusa no ha entrado nunca. Es decir, o sea, yo he hablado con mucha gente y tal, incluso con gente joven, diplomáticos, tal, y me decían, ya, pero es que mi jefe, esto como que no le entra. Entonces, la idea, por ejemplo, de la propaganda o de esto que llamamos las fake news y tal, esto lo hacen muy mal los rusos. O sea, se les pilla enseguida y encima ni lo intentan. Ellos te dicen cosas como que, nada, sí, con nosotros, con el ejército que tenemos y tal, pues no pudo Napoleón, no pudo Hitler, acabaron con la Unión Soviética, pero mira, nos hemos repuesto y tal. Nah, ni lo contemplan. ¿Qué pasa? Que Prigozhin sí lo contempla y lo hace mucho. Ha hecho una película, el grupo Wagner ha hecho una película, yo la he visto, se puede encontrar subtitulada en inglés, si quieres luego te dejo el link para que quien quiera. Y es una, las películas rusas en general sobre guerra y tal suelen ser, tampoco soy un experto, bueno, bastante rollo, bastante pesadas. Es decir, esta es una película entretenidísima, eso sí, te tiene que gustar el género bélico, donde cuenta una supuesta acción entre el grupo Wagner y sus oponentes. Fíjate lo bien que lo trata desde el punto de vista propagandístico, que ni siquiera habla de los ucranianos. Hay dos grupos, como si fuera un juego, una partida de estrategia, hay dos grupos, los blancos y los amarillos. Los blancos son Wagner y los amarillos son los ucranianos. Es decir, este tipo está utilizando, que yo vea por primera vez, un montón de elementos para proyectar su figura, proyectar la figura del grupo Wagner y hacer contrapropaganda, por decirlo de alguna manera. Y eso es una innovación, aparte de la capacidad que tiene como grupo, el propio grupo Wagner, porque es que ya hay gente muy competente, que como mercenarios son muy buenos. Sí, recién recordaba respecto a esto de la utilización de los medios. De los medios, que en una guerra tan mediatizada como esta, como ninguna guerra antes, por lo general, muchos analistas presentaban a Zelensky como un experto en la guerra mediática y a los generales rusos como inexpertos, anticuados. Hay un ejemplo de una de las conferencias con Shoigu y Gerasimov, dos de los más altos militares, esto de conferencias de prensa vestidos de uniforme, muy firmes, desde un cuartel, mientras que Zelensky realizaba acciones mediáticas de prensa en las regiones en conflicto, operaciones junto con los soldados. Bueno, Prigozhin aparece en ese sentido al nivel de Zelensky tranquilamente, con videos hechos con los tiros y los bombazos descendiendo detrás de su espalda, más o menos, y vestido de militar, y con una puesta en escena
muy, muy inteligente en ese sentido, en términos de mediatización de la guerra, ¿no? Claro, esto es novedoso porque, como bien señalabas, sí, pues, tú te coges, por ejemplo, todos los días, que dan dos veces información el Ministerio de Defensa ruso sobre cómo ha evolucionado la situación en la guerra, y, bueno, suponiendo que sepamos ruso, pero no lo sepas, aunque te lo traduzcan y tal, a ver, al minuto y medio ya te has dormido. Es decir, es verdaderamente aburrido. Es decir, aparte que dices, esto no sirve para nada. Que me cuentes que en tal sitio hemos matado a 20 ucranianos y hemos destruido tres vehículos acorazados. Luego en el otro, tal. O sea, es una especie de enumeración de elementos que no lleva a ningún sitio. Que aburre a cualquiera. Prigozhin, en este sentido, además, incluso trolea a Zelensky. Quiero decir que esto es una novedad en Rusia, es decir, desde el punto de vista político. Hubo un momento determinado en que apareció, supuestamente, muy difícil de comprobar, pero bueno, lo parecía por lo menos, en un avión de combate, con el piloto y tal, el al lado, era un Su-25, creo, que lleva dos, o si no, un Su-24, que también lleva dos pilotos, vamos, piloto con piloto, ¿no? Y estaba allí y decía, mira, está bombardeando con el piloto tal, las líneas en esta zona. Zelensky, si quieres mañana, nos vemos en un MiG-27, que vosotros tenéis, nos vemos y nos vemos en un Su-27 y nos vemos en tal zona y allí peleamos entre nosotros, a ver quién, el que gane, dice, si ganas, te quedas con Bakhmut y con todo esto y tal. Y si gano yo, me quedo hasta el Dnieper. ¿Te parece? Bueno, pues este es un buen troleo, es decir, lo resolvemos como hombres. Digamos, es decir, tú y yo peleando con nuestros mejores pilotos en un avión. Esto es un buen troleo. Es decir, claro, es decir, y esto lo hace muy bien, hasta el punto de que nunca sabes. Por ejemplo, dijo una afirmación muy interesante. Yo creo que la primera parte sí que es posible. Es decir, él, además, es un tipo, ojo, que por lo menos de cara al público trata muy bien a los prisioneros ucranianos y los defiende. Me explico. Dice, ojo. Cuidado con subestimar a los ucranianos luchan y muy bien. Luego sí, te añade, sí. Luego te añade, claro, es que son eslavos como nosotros, es decir, es que somos lo mismo. Que no se mete con ellos. O sea, sí. Se aprende con los políticos, con los generales, tal, pero no se mete con los soldados, al revés. Los defiende. Es un tipo que está planteando lo que es la guerra psicológica, las operaciones psicológicas y tal, y de propaganda, tal, de manera muy, muy buena y absolutamente desconocida en Rusia. Esto en Rusia era impensable. Sí, sí. Más allá de estas provocaciones de ambos lados, incluso con ribetes cómicos, aunque más bien deberíamos caracterizarlos como tragicómicos, porque detrás de esto aparece gente muerta y una guerra de verdad, yo presencio que en esta guerra, esa batalla, la batalla mediática, está determinando muchas más dimensiones del conflicto que en guerras pasadas, al punto de que ya no solo a través de la propaganda, a través de las operaciones, quieren generar una moral en las tropas o determinar un clima de opinión en la sociedad, sino que las mismas dirigencias aparecen como consumidores de estos relatos, ¿sí? De estos discursos, al punto de que a veces, y en el caso europeo esto aparece clarísimo, evidentemente muchos dirigentes aparecen en un mundo de fantasía generado por todos estos medios y estas operaciones, y para ellos evidentemente esa representa la realidad, ¿sí? Con lo cual ya no solo están determinando el clima de opinión de la ciudadanía en general o de las tropas, sino de la propia dirigencia encargada de las tomas de las decisiones, ¿sí? Y en ese sentido, Fernando, quería la próxima pregunta respecto a la dirigencia europea, a los políticos europeos. Evidentemente, la postura de subordinación total de Europa a Estados Unidos no responde a los intereses de los europeos, por lo menos no de las sociedades europeas, de los europeos y las europeas de a pie. Inflación, recesión,
aumento del precio de la energía, crisis energética, posibilidad de una conflagración nuclear, auge de las extremas derechas, bueno, por no recordar el cercenamiento de las libertades de expresión, de prensa, la censura y todas estas cosas bien conocidas tanto por vos como por mí, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué esta dirigencia europea aparece tan perdida, tan desorientada en esto? ¿Alguna posible respuesta para esto, Fernando? Sí, yo creo que hay varios elementos. Uno lo acabas de señalar tú muy bien, que es el que están en el poder de momento en que tratas de perder el contacto con la realidad. Entonces te crees tus propias mentiras o lo que te cuentan, etc. Esto es algo que ha pasado muchas veces en la historia y que lo estamos viendo ahora especialmente en la Unión Europea y en la mayoría de los líderes de los países de la Unión Europea o de la OTAN, que casi es lo mismo. Eso sería un elemento. Otro elemento sería, estamos posiblemente en el momento histórico, en los últimos 200 años o más, donde tenemos la generación de políticos más analfabetos de la historia. Es que son analfabetos. Y en el caso alemán, tú que lo conoces mejor que yo, la ministra de Exteriores alemana, la señora Annalena, ¿el apellido cómo se dice? Baerbock, yo siempre pronuncio mal. Baerbock, pues es un ejemplo. Cuando dice aquello de lo de, ha dado vuelta a la Tierra y tal, no sé qué, ya, que esto está a cientos de miles de kilómetros, ¿no? Y dice, bueno, se va a la Luna, directo, o sea, literalmente, porque la Tierra, el diámetro es de 40.000 kilómetros. Es decir, es un problema de escuela. O sea, de los 360 grados. ¿Escuchaba eso? Eso fue genial. ¿Ves? Yo si hubiera sido el portavoz ruso de Exteriores, Zaharova, tal, lo que fuera, yo hubiera llegado allí y digo, señores, tiene la ministra de Exteriores, tiene razón. El gobierno ruso ha decidido dar un giro a su política de 360 grados. Me hubiera dado la vuelta ya, me hubiera quedado en el mismo sitio y hubiera dicho, es decir, que mantenemos nuestra misma postura. O sea, me hubiera reído de ella. No, pero aparte de decir unas cosas, o sea, no tienen esa, los rusos esa capacidad para contraatacar, ¿no? Bueno, pues, o sea, ¿qué se puede esperar de esa señora? O el mismo Pedro Sánchez, que fue a Kiev y dijo, bueno, es que hemos mandado 5 o 6 tanques. Pobres ucranianos, lo digo porque es que al tercer disparo le va a estallar el tanque, porque es que esto se han hecho a base de piezas. Eran tanques que estaban en desuso, es decir, aparcados allí en un depósito y que se estaban utilizando como blancos en maniobras. O sea, lo que han hecho es coger unos cuantos de los 80 así que había y hacer, pues coger una pieza de aquí y otra de allá y bueno, que pase, que sea lo que Dios quiera. Es decir, y nos han mandado. Es decir, bueno, pues fue allí y dijo. Estos tanques y tal, ojo, no los mandamos, los mandamos para defender Ucrania, no para atacar a Rusia. Y dices, este tío nos toma el pelo. Si no es para atacar a Rusia, ¿para quién? ¿Los marcianos? Este es el nivel. O cuando dijo así, además es que tienen lo peor de esta generación de políticos, es que han perdido todo sentido de la vergüenza propia. Es decir, entonces, te sueltan las mayores barbaridades y se quedan tan anchos, y te tomen ya el pelo directamente. O sea, ya es que se ríen de ti, que esto es una novedad, que se rían de su electorado, ¿no? Y entonces, como hizo en su momento pues Pedro Sánchez, por seguir con el mismo, cuando dijo, estamos en verano, tenemos una crisis energética, oiga, para contribuir al ahorro energético, yo sugiero que todo el mundo que lleva corbata se la quite. Esto es para decir, mira, estamos pasando una situación lamentable y que te pitorrees de ello delante de tu propia población. Es como para el fin. Pues esto es lo que estamos. Tercera cosa, tercer elemento. Ya no tenemos. Están fuera de la realidad. Son analfabetos. Pero analfabetos duros. Son incompetentes. Claro, como son analfabetos, no saben dirigir nada. Y cuando lo hacen mal. Eso se ve mucho en la Unión Europea. Y para no enrollarme más, hay un elemento que es el fundamental. Aparte de estos tres. Y es que están al servicio del modelo financiarizado de economía capitalista anglosajón y no de la Unión Europea. No están al servicio de sus propios países, están al servicio de los norteamericanos. Y vas viendo muchos currículum de ellos y es que están relacionados con Goldman Sachs, con los Rockefeller, con los Rothschild. Es decir, es gente que ha venido de ahí, con lo cual a ellos les da absolutamente igual
que desindustrialice en Europa, que arrase en Europa, como dijo Macron, la época de la abundancia se ha acabado, oye, pues ¿qué se lo va a hacer? ¿A pasar hambre? O claro, es decir, es que es así, ¿no? Ya, bueno, los británicos en esto también son de traca, ¿no? Como salió en un periódico, no sé si es Telegraph, una cosa de estas, que el gobierno había dicho que los británicos, para mejorar la situación, tenían que dejar de desayunar. Así, o sea, eso sí, en todo caso, un café con leche, pero no más. Esto lo dijeron, o sea, claro, se están pitorreando, se están cachondeando de la gente. Y lo terrible es que la gente no hace nada, pero bueno, esta es otra historia. Y es que esta gente está al servicio de Estados Unidos y de su modelo globalista, con lo cual no le importan sus ciudadanos. Ellos saben, además, que están cubiertos. Si Europa se va a la porra, o sea, que esto se queda, es un desastre, ellos no van a vivir mal. Ellos serán renombrados en algún cargo internacional, en el Fondo Monetario. Fíjate, Christine Lagarde, qué trayectoria. De fracasada ministra en Francia, inculpada, salió absuelta porque prescribieron los delitos, no porque no fueran reales, es decir, porque prescribieron, pues luego la nombran la jefa, la directora del Fondo Monetario Internacional, y cuando ya termina su mandato, pues ala, al Banco Central Europeo, y cuando termine, pues oye, al Banco Mundial o al Banco Internacional de Pagos, si es que da igual. Y responsable del desastre de la deuda externa argentina contraída por Macri, pero validada por ella en contra de los propios técnicos del Fondo Monetario Internacional y de los estatutos del fondo, porque obviamente ese dinero representaba una cifra completamente delirante para las capacidades de repago de Argentina, y además aparecía como dinero para la fuga de capitales inmediata del país, lo cual, bueno, presenciamos en pocos meses, y a los pocos meses Argentina sin la resolución de su problema de crédito y con una deuda de 45 mil millones de dólares, la más grande entregada por el Fondo Monetario Internacional en su historia. Y como premiación, entonces, jefa del Banco Central Europeo. Sí, 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 ese me encanta. Pues estos personajes, o sea, fíjate, una señora que de economía sabe lo que yo de botánica, que no tengo ni idea, es decir, y que al final lo que está haciendo es defender los intereses anglosajones y fundamentalmente de Estados Unidos, a través del Fondo Monetario o de lo que le toque en cada momento. Pues estos son nuestros políticos. Y oye, ¿y hay que machacar a Argentina? Pues se la machaca. ¿Y hay que machacar mañana, pues no sé, a un país africano o de tal? Pues igual. Es decir, si es que esta gente... no olvidemos que están al servicio del capitalismo global, y por definición el capitalismo global no tiene naciones, por eso son globalistas, quieren destruir el Estado-Nación, es decir, quieren acabar con el concepto de Estado-Nación tradicional, estos son los que sí. Lo gobiernan, es decir, sí, por sí. Tanto, los que quieren acabar también con Europa y con los Estados-Nación europeos tradicionales, de ahí que el único que esté defendiéndose, como puede, sean los húngaros. Es decir, que son los que están defendiendo una postura que, ojo, están defendiendo sus intereses como tales. Es decir, que no es una cosa... Es decir, yo de hecho no coincido con las políticas de Víctor Orbán en un montón de cosas, como en inmigración, en otras cosas, pero entiendo que se estén oponiendo a la Unión Europea porque, oye, ¿queréis arruinarnos? ¿Queréis dejarnos sin gas? Que no tenemos para calentarnos. Que el 80% del gas se lo compramos a los rusos. Es decir, que estén defendiendo sus intereses. Sí. Ahora, Fernando, también quizás recién vos realizabas una mención a la desmovilización de las sociedades europeas, y quizás por ahí también aparezca una de las causas, una de las condiciones para una dirigencia política abiertamente contraria a sus sociedades. El hecho de que, a pesar de que las sociedades europeas rechacen la guerra, su abstinencia, su pasividad en términos políticos, su falta de movilización, no genere presión para que estas dirigencias tan lamentables no reaccionen en algún momento solamente por el interés de su supervivencia, ¿no? Efectivamente, ahí tocas un tema de mucha trascendencia. Yo, que soy europeo, porque soy español, en fin, bueno, aparte que el concepto de Europa es muy discutible, porque habrá que ver qué tiene que ver la historia de un español con la de un finlandés, más bien poco, pero bueno, es decir, yo en esto soy muy, vamos, de hecho, pienso que esto de que hablas de civilización europea o occidental, esto es un mito, como señala bien tu programa, es decir, esto no ha existido nunca, pero bueno, esta es otra historia. Es decir, pero lo que sí es cierto, y es que la historia es dinámica,
Quiero decir, hay momentos en la historia en que un determinado estado, un determinado grupo social o lo que sea, tienen un auge, están un tiempo, el que sea, en la cima, y luego pues viene otro imperio, viene otro estado, lo derrota, desaparece, tiene una crisis ecológica, como pasa con los mayas, tal, en fin, lo que sea. Es decir, nada es eterno en la historia. Y Europa empieza a destacar pues, en el siglo XV, respecto al resto del conjunto de Eurasia, digamos, y el norte de África. Y poco a poco va a ir destacando cada vez más hasta que llega al final del siglo XIX y tenemos ahí ese punto álgido donde se controla grandes imperios coloniales que o bien por la vía directa, es decir, que estamos allí con las tropas, como pasaba en África y en buena parte de Asia, o por la vía indirecta, es decir, como pasaba en Latinoamérica, donde los británicos mandaban sin necesidad de que aquello, o sea, respetando que eran estados independientes, pero mandando, es decir, pues... Eso, a partir de la Primera Guerra Mundial, va en picado. ¿Por qué? Porque Europa, los grandes imperios coloniales se enfrentan en Europa, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio francés, por muy república que fuera, que eran imperios coloniales, se pegan entre ellos y a partir de ahí empieza una decadencia que remata a Europa en la Segunda Guerra Mundial y que seguimos para abajo. Tuvimos un pequeño periodo, digamos que es extraño, pero que es comprensible, que claro, si tan arrasado Europa... pues en el momento de reconstrucción, Europa tiene que, digamos, que crecer, o sea, partes casi de cero, pues después de la Segunda Guerra Mundial, en los 50 y los 60, creces. Pero creces por eso, porque antes han arrasado, y de hecho la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista, fue la salida que se dio a la crisis del 29. Y de ahí también lo trasladaríamos a la crisis de 2008. Yo soy de los que parto de que estamos en una guerra mundial, si se quiere una guerra mundial híbrida, pero una guerra mundial, puede que esto... en lo que ya estamos, sea la salida a la crisis de 2008. Pero bueno, ahí nos desviaríamos del tema. Pero lo que tú me decías es que Europa, desde entonces, no ha hecho más que caer en picado. Somos irrelevantes, ya lo somos. Lo éramos hace 5 años y hace 10. Yo puedo pasaros estudios de hace 15 años, por ejemplo, o más. De Banco de Vizcaya, nada sospechoso, del HSBC, de bancos. Donde ya decían que Europa, el futuro de Europa era irrelevante desde el punto de vista comercial, vamos a hacer nada, ni el 5% del comercio mundial. Irrelevante. Bueno, pues estamos en eso. Lo que pasa es que esa irrelevancia está acompañada, es decir, uno de los elementos de esa irrelevancia es también social. Si en Europa se hicieron muchas de las conquistas sociales, acabamos de celebrar hace poco el 8 de mayo, Europa tuvo mucho que ver, aunque estuvo el tema de las sufragistas y tal en Estados Unidos, pero las luchas en Europa fueron muy importantes. Eso se ha perdido. Es decir, ahora mismo la población europea es una panda de borregos adoctrinados que además no están dispuestos a hacer nada, ¿no? Y esto es que el capitalismo es un gran disolvente. Atomiza las sociedades. Acuérdate de lo que decía Margaret Thatcher. Dice, no, si las sociedades no existen. Solo existen individuos. Bueno, pues vivimos en un mundo atomizado en Europa, donde estamos atontados con el móvil, donde no nos interesan las cosas de unos y otros, y donde además nos hemos tragado todo un discurso que podríamos llamar de política imaginaria, es decir, porque no es real, con esto de las diferencias, bueno, las posibilidades irreales de tener pues, 15 géneros o 25, que es el resultado de la posmodernidad. La filosofía posmoderna, en su versión más radical, lleva, como decía Derrida, a que el criterio de verdad desaparezca. Nada es verdadero ni falso. Es cuestión de relaciones. Todo es literatura. Con lo cual, tan válido es el señor que dice que la Tierra es redonda como el que dice que la Tierra es plana. Si es cuestión de lo que cada uno quiera creer. Esto es una cuestión, por lo tanto, de preferencias. No hay una realidad externa a la que podamos acceder. No, eso llevado al punto de vista radical es lo que pasa en las sociedades europeas y que uno diga que tiene 15 géneros, mire usted, no, usted pueda tener todas las preferencias sexuales que quiera, pero puede tener solo 2 géneros, o bueno, o ninguno, en el caso de que sea una ameba o una bacteria, es decir, pero que no tienen sexo, pero es decir, y todo esto viene implementado desde Estados Unidos, o sea, esto no es ni de ahora, lleva mucho tiempo, ya digo, el tema de la posmodernidad, aunque tenga origen en Francia y tal, pero luego se retoma en Estados Unidos y se ha articulado políticamente desde allí,
y al final somos unas sociedades, estamos completamente alienadas. O sea, de Europa no se puede esperar nada, nada bueno. Es decir, ya, yo que soy europeo vivo en Europa. Es decir, cada vez tengo más gente, amigos de diferentes sitios de Europa y tal, sobre todo gente joven, bueno, no tan joven, que dice, mira, es que vete de Europa, el futuro no está en Europa. Europa te va a convertir en un desastre. Vete a Latinoamérica, vete a África, vete a Asia, vete a donde quieras. Pero Occidente se ha acabado. Es decir, puede tardar más o menos. Quiero decir, esta guerra en la que estamos insertas, ya vemos que están los americanos presionando para rápidamente ir a China, que es lo que les importa. Es decir, y le están metiendo una presión tremenda. Hoy salió una noticia de un medio de comunicación australiano, no me acuerdo, donde decía directamente, Australia tiene que prepararse para una guerra con China. Por si alguien le quedaba duda de por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Es decir, es una de las razones por la presión de Estados Unidos, de la administración Biden, a Zelensky y compañía. Dice, a ver, que lo importante es China. Os doy este año, 2023, para que me hagáis algo y tal. Si no me hacéis cosas así que pueda vender, en 2024 tengo elecciones y nos vamos a por los chinos. Es decir, sí. que esto es así. Sí, recién recordaba, Fernando, con tu respuesta a Sheldon Wallen, un autor cuyos planteos yo por lo general no acompaño, un liberal de izquierdas, pero con un planteo interesante en cuanto a los capitalismos actuales, los cuales para él responden más a la alienación cultural, a la estupidización de la gente, que a su explotación económica en sí, a diferencia de los capitalismos tradicionales, ¿no? La forma de dominación de los capitalismos responde, por lo general, a la opresión económica, ¿sí? Pero, en su opinión, en los capitalismos actuales, en las sociedades modernas, la opresión de las personas responde más a su alienación cultural, a su estupidización, a través de las redes sociales, de los teléfonos, que a la explotación económica en sí. Y eso yo lo presencio en todo el mundo, aunque es cierto que en el caso de la guerra, en la diferencia, en la comparación entre Europa y América Latina, nuestro público mayormente de América Latina, ahí sí presencio, para mí sí aparece una diferencia. Por lo general, respecto a la guerra, la gran mayoría de los latinoamericanos a veces reacciona incrédula ante las decisiones de Europa, ¿no? Con la pregunta esta, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Puede que, quizás como una hipótesis, puede que el hecho de que en América Latina no aparezcan censurados los medios rusos de manera que la gente pueda parecer expuesta a la propaganda occidental y la propaganda rusa, puede que eso también represente un factor para que en este caso la audiencia latinoamericana parezca un poco más avispada en cuanto a sí, los errores de la dirigencia europea. Sí, seguro. Decía Rafael Poch en un artículo, a mí es un periodista que me encanta, porque de lo poco que queda crítico en España y que, bueno, va por libre, y decía, mire usted, sí, ya sabemos cómo funciona la geopolítica y todo es muy sucio y tal, pero por lo menos, y ya sabemos que, es decir, que todo es propaganda, pero déjeme usted por lo menos que pueda acceder a propagandas enfrentadas, es decir, ya veré con lo que me quedo, o sea, déjeme ver usted la propaganda occidental y la propaganda de los rusos, de los chinos o de quien sea, y ya veré yo pues con lo que me queda, pero encima no me dé solo una, es decir, pues ese es el problema, es que aquí solo recibimos una, o sea, yo nunca, fíjate, yo tengo 59 años, es decir, que ya han pasado unas cuantas guerras, quiere decir que bueno, la guerra de Vietnam no, porque era demasiado pequeño, pero no me enteraba, pero desde, por ejemplo, la Revolución Iraní en adelante, y bueno, es decir, nunca he visto una propaganda tan salvaje, tan brutal, con todos los medios de comunicación de masas volcados como esta en contra de Rusia y a favor de Ucrania y de las tesis de Estados Unidos. Es algo espectacular, o sea, alguien que no esté aquí todos los días y tal, tú ves, bueno, yo que la tele no la veo, pero es decir, pero vamos, la pones y te puedes encontrar las mayores barbaridades y una propaganda absolutamente brutal. Pero es que cambias de canal y es que te cuentan lo mismo. Y es que te vas a un periódico y te dice lo mismo. Y a la radio y ves unos contertulios que dices, madre mía, pero
aparte en España tenemos un gran problema, que es que los famosos tertulianos, de, sobre todo de radio, de cosas de estas y tal, saben de todo. O sea, igual te hablan de fútbol, que de geopolítica, que de economía, que de botánica, que de geología. Esto es un defecto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, es decir, es tan fuerte. Y yo entiendo a la gente que al final, aunque nos haya ido bajando el nivel de vida con los años, pero Europa sigue siendo el continente más rico del mundo. Y hay cierta conciencia de que vivimos relativamente bien. En Latinoamérica veis, yo creo, más de cerca, o experimentáis más de cerca, la opresión por la fuerza bruta. Es decir, de que llega un tipo, a unos campesinos, y llega el terrateniente, y si hace falta se carga el líder de los campesinos. Es decir, que es que lo veis. Es decir, en Europa no, en Europa estas cosas, bueno, como digo yo, en España, si mientras, en Madrid, yo vivo en Madrid, y sabes, cualquier fin de semana, están los restaurantes hasta arriba. Y dices, pues no saca la gente el dinero. Mientras puedan tomar un par de cañitas y picar algo, aquí somos, claro, muy mediterráneos y nos gusta estar en la calle y tal. Pues la gente está mansada completamente. Y con esa bombardeo de propaganda, es que es imposible. O sea, va a ser muy difícil que haya levantamientos sociales en Europa si no hay una situación de destrucción de la economía tan grande que ya la gente diga, mira, es que no tengo para comer. Y si no tengo para comer, ya entonces reacciono. Claro. Fernando, y redondeando la parte esta de sobre el conflicto, sobre la guerra en Ucrania, de acá hacia el futuro, ¿qué salidas, en tu opinión, aparecen posibles? ¿Qué tipo de resoluciones? Pues en algún momento veremos, las partes deberán generar una resolución, imposible una guerra ad infinitum. ¿Qué solución es posible para esto ahora? Pues es complicado porque, ya digo, como yo parto de la base de que estamos en una guerra mundial y que tenemos un polo que sería dirigido por Estados Unidos, el mundo de la anglosfera, Europa con Japón y Corea del Sur y alguno más, y luego otro polo que estaría encabezado por Rusia y China, por ejemplo con Irán, y la mayor parte del resto del mundo, que por primera vez, para sorpresa de los norteamericanos, no les ha hecho caso, ha dicho, bueno, vamos a esperar y ver. Es decir, no vamos a ponerle sanciones a los rusos, vamos a esperar a ver cómo esto se mueve. Incluso algunas grandes potencias ya, con una cierta consolidación, como la India, han dicho, les ha hecho unos desplantes a los norteamericanos espectaculares, pero espectaculares, incluso en conferencias de prensa. Claro, entonces, esto tenemos que tener en cuenta de que hay una potencia hegemónica mundial en decadencia, que es Estados Unidos, y que por sus características está dispuesta a morir matando. Es decir, no va a delegar o no va a ceder su primacía a los chinos. No. De hecho, las pizzas que estamos viendo con la presión diaria de los medios de comunicación norteamericanos, de declaraciones de generales, de políticos y tal, contra China, mandando delegaciones un día siento también a Taiwán, etc., es porque lo que llevan estudiando desde hace mucho tiempo es que si llegamos a 2030 sin hacer nada verdaderamente fuerte contra China, nos van a terminar pasando, pero no solo económicamente, sino incluso militarmente. De ahí que tengan que actuar ya, y de ahí las prisas, es decir, que tienen los norteamericanos, porque tenemos que verlo como un conflicto global en la que se enfrenta una gran potencia, Estados Unidos, contra la potencia que le va a suceder, China, y otra gran potencia que es ahora mismo la primera en el ámbito nuclear. ¡Ojo! Es decir, y además en una situación muy preocupante porque están obligando a los chinos, por ejemplo, a rearmarse nuclearmente. Pero bueno, lo de Japón ya es, ni te cuento. Es decir, ahora mismo están en un rearme express, pero como nunca. Filipinas igual. Es decir, los aliados de Estados Unidos se están preparando para la guerra y Estados Unidos se está preparando una guerra. Ya sabemos que lo harán de tal manera que le echen la culpa a los chinos. Es decir, montaremos un incidente de Golfo de Tonkin .2, es decir, que ni siquiera existió, y se lo atribuiremos a los chinos. Y además, no solo lo pueden hacer en Taiwán, lo pueden hacer, por ejemplo, llevando un enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Lo pueden hacer en el mar del sur de la China, con las Islas Spratly, que, por ejemplo, reivindican Filipinas, Vietnam, etcétera, no sé, de países, China también. Lo pueden hacer con Myanmar, que es un país favorable a China y a Rusia. Es decir, pueden desestabilizar un montón de sitios para implicar a China militarmente y a partir de ahí
hacer una Ucrania, pues eso, 2.0 asiática, lo has dicho, ¿eh? Quiero decir que de lo que se trata ahora es de hacer una Ucrania asiática. Y de hecho, te puedo asegurar que todas las potencias del mundo y todos los países que importan tienen a alguien en Ucrania tomando apuntes, es decir, viendo lo que pasa y cómo se desarrolla la guerra, porque luego van a tener que combatir en Asia seguramente. O sea, ahora mismo, como suele pasar con todas las guerras, eso que suelen decir los no me acuerdo quién lo dijo, pero vamos, que, la idea de que, bueno, también dijo von Moltke, la idea de que la batalla, los planes que haces para la batalla se van a, dan al traste cuando suena el primer cañonazo. Pues esto pasa igual. Es decir, o otra que dice que, es decir, que los generales siempre están preparados para la guerra anterior, pero no para la que viene, no para esta. Pues eso no está pasando. Es decir, es que no, nadie estaba preparado para esto. Y de ahí las sorpresas. Y los rusos meten la pata tremendamente con la operación militar especial cuando intentan tomar Kiev, pero es que los europeos y los americanos meten la pata cuando dicen, ¡wow! Con las acciones nos cargamos a Rusia en 2 meses. Y para nada. Es decir, o sea, es una serie de meteduras de pata de unos y otros, los que nos va acercando cada vez más a esa guerra global, que ya es una guerra híbrida global, es decir, y que bueno, que puede llegar a ser una guerra nuclear. Hay todavía tarados, y especialmente en Estados Unidos, que consideran la posibilidad de tener una guerra nuclear solo con armamento táctico, sin que aquello escale hasta una guerra con armas estratégicas. Es decir, cuidado, que en Estados Unidos, por desgracia, hay una élite gobernante y el deep state, donde hay alguna gente que perfectamente cualquier psiquiatra los podría diagnosticar como psicópatas. Hillary Clinton es un caso, a poner un ejemplo así ya muy estrambótico, pues John Bolton, es decir, pero vamos, hay muchos más. El mismo Blinken, la señora Nuland, o sea, hay que crucificarla esta señora, es decir, esta gente que viene además de un filósofo, bueno, poco conocido, Leo Strauss, los straussianos, ex-trotskistas que luego se convirtieron en neoconservadores. Bueno, hay una serie de gente de lo más peligrosa. Y esa gente es gente muy ideologizada. Y es que son capaces de hacer las mayores barbaridades. Y con esto ya, para no enrollarme más, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando llega la administración Bush hijo, le dicen, no, si es que, además esto lo tenemos constancia por el propio Wesley Clark, que lo dice. Dice, no, que fue general de la OTAN, el general jefe de la OTAN, y bueno, en una entrevista va contando un montón de cosas muy interesantes en el 2007. Entonces cuenta, y claro, dice, no, pues es que esta gente está loca. Me decían, cuando me acerqué al Pentágono después del 11 de septiembre, me decía un amigo, pero un amigo militar, pero ¿tú te has enterado que quieren atacar Irak? ¿Y por qué? Si ahí no ha sido, no tiene nada que ver. Dice, no, pero Donald Rumsfeld salió diciendo que querían atacar Irak y que le daba igual dónde ha sido la... decir, quién haya atacado, si había sido Bin Laden, si Bin Laden estaba en Afganistán o estaba en el Polo Norte. Que le daba igual, que es lo que quería era atacar Irak. Pero es que va luego, en octubre, cuando ya está la guerra de Afganistán, y dice... Y le cuentan los militares allí que amigos están locos. Esta gente está fuera de la realidad. Quieren atacar 7 países en 5 años. Es decir, ojo, 2007. Esto está el vídeo, lo que se puede encontrar. Somalia, Libia, Siria, Irán, no va sonando, ¿no? Por supuesto, Irak. A los que luego han atacado. Es decir, Somalia. Claro, es decir, y esto lo cuenta Wesley Clark en una entrevista de televisión, que la cuentas en YouTube en cualquier lado, y si no, lo la paso yo, es decir, en el 2007, cuando llega Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, y dice, vamos a invadir Irak con 150.000 hombres. Todos los generales se llevan las manos a la cabeza diciendo, ¿estás loco? Si eso es poquísimo. Cuando Bush padre invadió Irak, llevamos más de 500.000, solo los norteamericanos. Dice, no, es que yo estoy convencido que le derrotamos porque tal, no sé qué, no sé cuántos, 150.000. O sea, la ideología les pierde. Es decir, la ideología hace que adapten su realidad, la realidad, a su ideología y no la ideología a la realidad. Y está el peligro de estos dirigentes norteamericanos, de esta élite norteamericana. Sí, interesante en esta caracterización de los halcones,
que por lo general los no militares aparecen mucho más belicistas que los propios militares. Obama, Clinton, Blinken, Bush, padre e hijo, Rumsfeld, a ambos lados, a ambos márgenes del Río Bravo, ¿no? Republicanos y demócratas. Por alguna razón, los militares, quizás porque ellos mismos participan en la guerra, dentro de los conflictos, por lo general, aparecen más cautos y más, menos belicistas que los advenedizos, que los convertidos en dirigentes militares, de alguna manera. Recuerdo ahora, el caso del nazismo, ¿no? Líderes, la dirigencia nazi más belicista por lo general descendía de los cargos civiles, no de los militares de oficio alemanes, sino esos generales nazis devenidos en generales en el marco del conflicto. Ahora lo mismo. De cualquier modo, Fernando, por tu respuesta sobre posibles finales, y lamentablemente yo realizaría un análisis muy similar al tuyo, aparecemos encaminados hacia más guerra y no hacia la solución de esto, y difícilmente poder generar ideas de posibles salidas. Fíjate que Putin ya lo ha dicho, luego lo repitió Lavrov, ya lo dijo, que estamos en un cambio histórico del mundo, en una división del mundo en dos grandes bloques mundiales. Esto se va a hacer. No dijo la palabra guerra, pero bueno, va a ser de manera, digamos, tormentosa, es decir, de manera, pues eso, con guerras, aunque no pego la palabra, y esto va a llevar bastantes años. Esto no va a ser una cosa de, aunque acabara la guerra de Ucrania mañana, esto va para más lejos, porque ahora tenemos un intento de golpe de estado de color en Georgia, por ejemplo, ahora mismo. Es decir, además, bueno, simplemente decir que en Georgia no hay prorrusos. Todos son antirrusos, es decir, que ahí va, los tiros van por otro lado. Es decir que, pero tenemos que en África está todo patas arriba, es decir, porque están echando los rusos, Wagner, por cierto, a los franceses de sus excolonias y los africanos aplaudiendo porque están hasta las narices de que los exploten neocolonialmente los franceses. No sé si viste la respuesta que le dio el presidente del Congo a Macron en una rueda de prensa, que Macron empezó a desvariar con sus cosas así neocoloniales, y este presidente del Congo dijo: oiga, usted ya está bien, ya nos han explotado, y la operación que ustedes hicieron en el Congo, cuando la matanza de Ruanda y de Burundi y tal, aquello fue de vergüenza ajena. Esto dicho más resumido y tal, y entonces Macron se quedó así y tal, y empezó a hacer aspavientos, a decir cosas y tal. Yo me reía porque decía, menos mal que el presidente del Congo, que es un tipo enorme, gigantesco, y Macron es un tipo bajito, así, delgadito, enmirreado, o sea, dice, como le hagas, con que le quede un tortazo con la mano abierta, lo manda a la otra esquina, es decir, a Macron, cosa que hubiera estado muy bien, pero bueno, es decir, están hartos los africanos, y dicen, joder, es que los rusos, pues sí, tienen sus cosas, como todo el mundo, pero es que de los europeos ya, es que llevamos 200 años aquí aguantándolos. No, o sea, no queremos saber nada. Y por eso los han echado de la República Centroafricana, los franceses, los han echado de Mali, también de Burkina Faso, y el siguiente es Níger. Es decir, porque es que están hasta las narices. Cuando llegó Macron y les dijo, oiga, ustedes apóyennos en la guerra contra Ucrania, le dijeron los presidentes africanos, mire usted, bastantes guerras tenemos en África y problemas, como encima ir a meternos en la guerra de Ucrania. Ese es su problema, le soltaron. Ese es su problema de los europeos. Arréglenselas ustedes como puedan. No es nuestro asunto. Esto hace años hubiera sido impensable. Sí, sí. Quiero decir, como también la reunión entre el príncipe heredero de Arabia Saudita con Xi Jinping, después la visita de Xi Jinping a Qatar, el inicio de la venta de petróleo en yuanes. También, sí, evidentemente presenciamos cosas nunca vistas antes, e incluso si realizamos un análisis del surgimiento chino, y por cierto, si quieren ya pueden comenzar con las preguntas, por lo general siempre sobre el final respondemos algunas preguntas de la audiencia. Muchas gracias a Richie Morales por la donación, por la contribución, y respondemos siempre cuando alguien realiza una donación, respondemos una pregunta, la pregunta de dónde está
esta camisa, una camisa comprada en Ecuador, no en Guatemala, Richie. Bueno, el surgimiento de China, hace 50 años en China, muchos chinos aparecían literalmente muertos de hambre, un país con hambrunas. Y hasta el año 2000 incluso, ¿no? Quizás un año bisagra para el desarrollo de China, China representaba menos del 5% de la economía mundial y a partir de ahí protagoniza un crecimiento tan grande dentro de las condiciones establecidas por Estados Unidos, de la globalización neoliberal, y en parte quizás por eso también lo desprolijo de esta respuesta, de esta reacción estadounidense, porque si realizamos una comparación con procesos de surgimiento de nuevos poderes hegemónicos ante los cuales, por ejemplo, Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, ante el imperialismo británico, de repente comienza a aparecer Alemania, pero los británicos ya comenzaban una preparación pensada de una guerra en algún momento. En este momento presenciamos metidas de pata, improvisaciones permanentes de Estados Unidos, de Europa, incluso de Rusia en el inicio de la de la invasión. Así que todavía peor, porque ni siquiera aparecemos frente a un conflicto más o menos pensado, sino en gran medida el producto de reacciones del momento, ¿no? Efectivamente. Has señalado cosas muy interesantes. Y es que una, el carácter de improvisación, los chinos son otra cosa. Los chinos sí planifican y además a muy largo plazo. Pero largo como 50 años, o sea, no tienen problemas. Pero bueno, Occidente cada vez es más a lo inmediato, ¿no? Y además aquí hay una discusión con las pseudodemocracias en las que vivimos, pues esto, yo parto de la base que no existen democracias, lo que no quita para que en algunos sitios, pues bueno, se respeten todavía ciertos derechos, o haya una cierta, o un cierto estado de derecho, más o menos, que se sostiene y que permite una serie de libertades, pero bueno, democracia como tal, no, pero bueno. Ya digo, la cuestión es que cómo, por un lado, China le ha dado la vuelta a la tortilla. Es decir, me explico, llegan los americanos en la época de Nixon, de la época de Kissinger, y dicen, bueno, estos los separamos de los rusos y tal, vamos, están enfrentados, nos aliamos con ellos, y además, fíjate, wow, un montón de chinos. Entonces, Deng Xiaoping les dice, pues, queremos modernizar el país, metan ustedes sus economías y tal, no se preocupen que yo aquí la población está controlada y vamos, ni un sindicato. Es decir, y claro, salarios bajos porque, como tú bien señalabas, venían de la revolución cultural, antes habían tenido el gran salto adelante, es decir, la gente pasaba hambre. Y lo que se plantea desde el principio es, mire, tenemos que hacer sacrificios, pero aquí lo fundamental es conseguir que la gente deje de pasar hambre, de morirse de hambre. De hecho, actualmente, a lo que aspira el Partido Comunista, si tú lees las declaraciones y tal, es a conseguir para 2049, 100 años de que se ganaron la guerra civil en China, China sea una sociedad modestamente acomodada. Fíjate lo que dicen, modestamente acomodada. Y de hecho, en muchos aspectos, China ya vive mucho mejor que nosotros. Pero bueno, es decir, que hay mucho realismo en la política china. Y lo que hacen es decir, bueno, tenemos que pasar un periodo de esclavización en las que la deslocalización de las multinacionales, sobre todo norteamericanas, también europeas, etcétera, va a explotar a nuestra población. Es que es la única forma que tenemos de crecer, de desarrollarnos económicamente. Y ahí la gran sorpresa para Estados Unidos es que resulta que si en el mundo occidental lo que funciona es un modelo en el cual la economía, es decir, el gran capital, los capitalistas, las grandes corporaciones, los fondos de inversión, dominan sobre la política, es decir, sobre los políticos, los parlamentos, los gobiernos, en China pasa lo contrario. En China la política domina sobre la economía. Es decir, que cuando el Partido Comunista chino o Xi Jinping o tal dicen esto, se hace. Y da igual que tú seas Alibaba y Jack Ma, que le cogieron y le metieron varios meses, lo tuvieron ahí en su casa, donde fuera, fuera de circulación. Y a Alibaba, pues era una multa, no me acuerdo, de unos cuantos, 2.000 o 3.000 millones de dólares. Es decir, y la siguiente va a ser peor. Es decir, la política, vale, una política autocrática, de acuerdo, esto es obvio.
la política domina sobre la economía. Y ahí está el gran terror, viene ahora, de los norteamericanos. Y es que resulta que el modelo chino, donde la política autocrática domina la economía capitalista, funciona mejor que el otro. Es decir, con lo cual se han quedado patidifusos, es decir, se han quedado diciendo, ¡ay, wow! Hay que acabar con los chinos porque no solo es que nos van a desplazar del primer puesto, es que encima su modelo de capitalismo, capitalismo de Estado, si queremos llamarlo, funciona mejor que nuestro modelo, donde la política no es más que un portavoz o un gestor de lo que las grandes corporaciones quieren. Ahí va. Fernando, en este momento el Partido Comunista China representa el principal defensor de la globalización capitalista en el mundo. Claro, pero... Es una locura, pero real. Sí. Que las características del régimen chino de partido único aparecen más aptas para la competencia en el marco del capitalismo neoliberal que los modelos, entre comillas, democráticos, más bien de liberalismos democráticos, porque el principal elemento aparece en el liberalismo económico más que en la democracia, pero aún así esos capitalismos de Estado responden mejor a estos desafíos que las economías del norte global como Estados Unidos y Europa, ¿no? Es una locura, pero esa es la situación actual. Fíjate, es que lo que ha dicho es muy interesante porque, y además te presentan un proyecto global, común para toda la humanidad. Es decir, otra cosa es que te pueda gustar, no te pueda gustar, que los chinos aprovechen, no nos aprovechen de ello, vale. Pero por lo menos presentan algo con el tema de la franja de la ruta, la iniciativa de la franja de la ruta de la seda, de creación de infraestructuras, de ampliación de los BRIC, de una alternativa al comercio injusto actual basado en el dólar, donde haya una moneda de comercio internacional. Es decir, la no intervención, la no injerencia en otros estados, en las cuestiones internas de otros estados, que están planteando, es decir, un objetivo, un proyecto, que puede gustar más o menos, pero que la alternativa occidental es ninguna, no presenta ningún proyecto. Es decir, que, bueno, por lo menos los chinos están diciendo, a ver, podemos salir de esta y tal. Bueno, además, ojo, la política china siempre ha sido muy moderada, pero como ya lo tienen muy claro, además, y cada vez la presión de Estados Unidos es mayor, yo recomiendo mucho un documento que sacó un poco antes de cuando presentó los 12 puntos de paz Xi Jinping para, como propuesta de paz para Ucrania, un documento, si acaso lo paso, que hay del Ministerio de Exteriores chino sobre la política norteamericana, es demoledor. En fin, lo menos que les llaman es de genocidas para arriba. Esto, dicho por los chinos, es tremendo, que han sido siempre muy ambiguos, muy sofisticados, tal. No. Ahí hacen un repaso histórico de todas las barbaridades de Estados Unidos, que es espectacular. Dices, esto es que los chinos ya tienen asumido claramente la confrontación. Esto ya habrá guerra sí o sí, aunque nosotros no queramos, pero los americanos la provocarán, con lo cual ya pues vamos a por ellos. De otra manera, pero bueno, ya empezamos a plantarnos, a decir no. Y en esas estamos, es decir, sí. Es tremendo. Saludos y agradecimientos para LS Velázquez por el aporte. Van apareciendo muchas preguntas interesantísimas, Fernando. Algunas de esas vos ya las respondiste de alguna manera. Como por ejemplo esta de... los movimientos de paz están muertos en el mundo. Bueno, de alguna manera respondimos a eso. ¿China puede planificar a tan largo plazo por el sistema de partido único? ¿Afecta a la democracia con los cambios de gobiernos? Bueno, Fernando respondía recién a esta pregunta de Alejandro, miembro del canal. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Por ahí una interesante sobre el dólar. ¿Podrán estas guerras determinar el fin de la supremacía del dólar o por lo menos del dólar como moneda de referencia para las compras de petróleo, para reserva de valor y todas las funciones tan importantes del dólar como moneda hegemónica o como base económica de la hegemonía estadounidense? Fernando, ¿podrá en algún momento acontecer esto? Sí, yo creo que sí. Y de hecho ya están en ello, tanto rusos como chinos están ya organizando, es algo que llevará mucho tiempo, pero un sistema alternativo que en un momento determinado, cuando no sabemos cuándo, pueda terminar por romper al dólar y hundir al dólar como moneda de comercio internacional.
y sobre todo como sistema de pagos con el tema del petróleo, es decir, la famosa alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos. En eso están trabajando los chinos, por eso va Xi Jinping, como decía, como señalabas antes, Arabia Saudí, se reúne nada más con el Consejo de Cooperación del Golfo y le dice, oye, que yo estoy dispuesto aquí a financiaros cosas y tal, pero a cambio os pago en yuanes. Ah, pues bueno, pues sí, pues vale. Es decir, pero es que lo están haciendo, por ejemplo, en diferentes marcos, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en los BRICS, en la Unión Económica Asiática. Hay un tipo que se llama, yo lo pronuncio muy mal, Kisilev, que este es el jefe o el delegado de Rusia en la Unión Económica Euroasiática, y están viendo cómo se puede construir una moneda que esté basada en elementos reales, en una economía real, no como ahora, que el dólar, o sea, si cogemos un dólar aquí, lo enseñamos, esto es un papel, porque confiamos en que si yo te doy 20 euros, por ejemplo, o 20 dólares, tú me lo vas a aceptar, pero eso no vale nada, no hay nada detrás que lo respalde. Es decir, es un papel que pone 20 dólares o 20 euros o lo que sea. Desde el momento en que Estados Unidos en el 71 con Nixon abandonó el patrón oro. Bueno, pues coger, hacer una bolsa de metales, como por ejemplo el oro, el platino, etcétera, que son reales, es decir, que supone una riqueza real, y al mismo tiempo incluso también introduciendo otro tipo de productos, como pueden ser los cereales, que son básicos en cualquier parte del mundo. Todos nos alimentamos con cereales. Sea maíz en... Curioso, maíz en Latinoamérica y maíz en China. Es decir, los principales consumidores mundiales de maíz son los chinos. Pero de lejos, ahora mismo. O sea, que sean productos reales y que a partir de ahí se determine el valor de esa moneda de intercambio mundial. Y en eso están trabajando. Llevará tiempo. Pero, de hecho, yo creo que terminarán triunfando. Es decir, que Estados Unidos es una potencia en decadencia y esa decadencia no la va a revertir. La peligrosidad que tiene Estados Unidos es que al estar en decadencia está dispuesto a hacer cualquier cosa y eso nos puede llevar incluso a una guerra nuclear, no la descartemos. Si de hecho no han ido a más en el tema de Ucrania es porque ahora mismo Rusia tiene armas nucleares hipersónicas que los norteamericanos serían incapaces de parar. Un arma que te va 20 veces la velocidad de sonido, es que no te da tiempo. No te da tiempo ni a enterarte de que ha salido de su misil, lanzadera, sí. Aparentemente, lanzadera. Fernando, en este último ataque del día de hoy, seis misiles, aparentemente, o los ataques fueron realizados con alrededor de 80 misiles, pero seis de ellos... misiles hipersónicos rusos de esta nueva generación, ¿no? Te cuento esto, lo terrible que incluso los ucranianos, el miedo que les da el tema este. Los Kinzhal, que acabo de hablar de ellos, que son misiles, traducción algo así al castellano español, daga o cuchillo. Es decir, pues estos son misiles que pueden llevar cabezas nucleares tácticas o cabezas convencionales. De cargas convencionales, llevan cargas convencionales aquí en Ucrania. Son unos misiles muy grandes y, por lo tanto, tienen que llevarlos a un avión potente, que es el MiG-31, que es un avión grande, potente. Cada vez que desde Bielorrusia o desde Rusia les pega un MiG-31 con una bomba de estas, dentro de Rusia o de Bielorrusia, sí, a lo mejor simplemente para darse una vuelta, todas las alarmas en Ucrania suenan. Y ni siquiera ha entrado en Ucrania, ¿eh? Eso es, efectivamente, esto que tenemos aquí abajo. Este pedazo de misil. Porque este va a Mach 10. Es decir, a 10 veces la velocidad del sonido. Y tiene un alcance de unos 2.000 kilómetros. Es imposible de parar. No hay manera. O sea, no, ahora mismo lo dijo hasta Biden. Biden, que como se le va la cabeza, a veces dice cosas coherentes porque no... Claro, no. Quiero decir, a veces se le va la cabeza y suelta cosas que no tiene que decir. Y dijo una muy famosa cuando fue el primer ataque de los Kinzhal. Dijo, bueno, pues sí, son hipersónicos, vale, bien, pero es un misil. Pues como todos los misiles, que va muy deprisa, sí, es verdad, de acuerdo. Que no tenemos defensas contra ellos, también es verdad, pero bueno, es un misil al fin y al cabo. Claro, que no tenemos defensa contra ellos. Eso es lo que para por el momento a los norteamericanos. Y no solo en misiles tácticos, sino en estratégicos. Que las cabezas a bancar que van en los Armat vuelen a 20 veces la velocidad del sonido, y que además sean cabezas nucleares que al penetrar hacia los objetivos, bueno, pueden tener
digamos, una trayectoria aleatoria hasta que llega un determinado momento, que haces entran y atacan el objetivo, y que además llevan señuelos, etcétera, con lo cual es imparable. Algo a match 20, ya, es cuestión de hacer los cálculos y verás que es que, pues eso, sí, no hay manera. Estos misiles presentan la capacidad de realizar desviaciones en su trayectoria de manera que, además de la velocidad, inalcanzables para los misiles antimisiles, ¿no? Y claro. Fernando, ya que vos con tanto conocimiento sobre política de Asia, en algún momento del año pasado o el anterior, China supuestamente realizó lanzamientos de misiles hipersónicos intercontinentales, al punto de que Estados Unidos mismo caracterizó a esos misiles como superiores a los mejores misiles hipersónicos intercontinentales estadounidenses. ¿Estás familiar? Perdón, por esto es una pregunta súper específica y quizás no apareces metido, pero como vos, con tanto conocimiento sobre estas cuestiones militares, ¿cuánto de cierto en esos misiles chinos? ¿Cuánto de ficción? Se sabe que los chinos tienen misiles intercontinentales capaces de llegar no solo a la costa, digamos, pacífica, a California, es decir, sino capaces de llegar también a la costa atlántica, es decir, a Nueva York, para que nos entendamos. Es decir, que pueden abarcar cualquier parte de Estados Unidos. Pero es que además es verdad que tienen misiles hipersónicos. Eso lo acepta ya todo el mundo. Y ahí está el gran problema de Estados Unidos, que Estados Unidos no los tiene. Por eso están desarrollando como locos a una velocidad la más rápido que pueden, motores hipersónicos para poder tenerlos, porque hasta que no los alcancen están en inferioridad en todos los aspectos. Hasta el punto de que el único tratado nuclear que queda, porque de los otros se salieron los norteamericanos, es el STAR 3, que se renovó, vencía en el 2021, se renovó por 5 años, con lo cual vencerá en el 2026. Y a partir de ahí se acaba. Es decir, que habrá que hacer otro acuerdo. Es decir, que los americanos tienen 5 años para ponerse las pilas y tener misiles hipersónicos, porque si no van a tener que negociar en una situación dramática para ellos. De ahí que necesiten una guerra, aparte de bueno, que ahora mismo están revitalizando las empresas de armamento. El complejo militar industrial el año pasado subió en la bolsa de Wall Street, pero vamos, por las nubes, y que ahora mismo con los encargos que le están haciendo lo están revitalizando completamente, los encargos para Estados Unidos, para toda Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, el problema que tienen los norteamericanos es que ahora se van a encontrar con que van a tener que negociar con rusos y con chinos. Los chinos se están rearmando nuclearmente. Hubo una declaración de un portavoz chino fue en época de Trump, al final de la presidencia de Trump, más o menos. Trump quería que los chinos entraran a negociar la prórroga del STAR 3 en ese momento y tal. Y entonces un portavoz de exteriores chino dijo una cosa maravillosa. Y es que dijo, mire usted, nosotros tenemos unos 300, 350 cabezas nucleares. En los tratados STAR, ahora mismo, cada una de las dos grandes potencias que lo firmaron, Rusia y Estados Unidos, tiene unas 1.600 cabezas nucleares operativas. Luego tienen más, pero no están para pegarles al botón inmediatamente y que salgan disparadas. Dice, a ver, ¿quieren que participen? Vale, de acuerdo, participamos. Pero para eso tiene que pasar una de estas dos cosas. O nosotros, que tenemos 350 cabezas nucleares, alcanzamos a ustedes y llegamos a las 1.600, entonces negociamos todos con las mismas cabezas, o los norteamericanos bajan a 300, que son las que tenemos nosotros, y hablamos. Pero eso de negociar desde las 1.600 con nosotros con 300, no. Y de hecho los chinos se están rearmando nuclearmente, eso es cierto. Lo que es imposible saber es a la velocidad a lo que lo están haciendo, ¿no? Pero de ahí, lo que decíamos antes, o sea, que es que Estados Unidos se le queda muy poco tiempo, porque cada año que pasa es una posibilidad menor, se reduce las posibilidades de tener una guerra contra China y ganarla. Y esa es la peligrosidad. Y eso
es, pero eso lo llevan estudiando desde hace mucho tiempo. En el, hay un informe de la Rand Corporation del 2014 que dice eso. Es decir, dice, cuanto más pase el tiempo, las posibilidades de que Estados Unidos gane serán menores a China. Sí, sí. De hecho, esto recordaba un poquito a la respuesta de Wang, el ministro chino, frente a la acusación en el en la, la conferencia de Múnich, la acusación de que China quería despachar armas a Rusia. Ya de por sí una estupidez sin ningún sentido, pero la respuesta de él exactamente por el mismo lugar, de ustedes nos responsabilizan a nosotros de despachar armas, de que querríamos en algún momento eventualmente despachar armas cuando ustedes están patrocinando la guerra con el envío de armas desde el día uno. ¿Cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Pero en realidad una cosa bastante completamente lógica, claro, ¿verdad? Claro, oiga, es que si el occidente este puede armar hasta los dientes a Ucrania, el resto no puede armar a Rusia. Quiero decir, ¿por qué? Esto no está aprobado. Es decir, no hay ninguna declaración o resolución del Consejo de Seguridad diciendo no, esta guerra es de tal manera o es ilegal o es legal. Por lo tanto, Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, nos ha pronunciado, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, que los chinos perfectamente, si quisieran, podrían mandarles armas o lo que les dé la gana y nadie les podría decir nada. O sea, esto es matonería, gasterismo típico de los Estados Unidos, pero no es otra cosa. De hecho, los chinos, ahora que no nos oyen los chinos y tal, quiero decir, los chinos les llevan ayudando desde el principio. Es que se puede ayudar a los rusos de muchas maneras, por ejemplo, con el tema de microchips, es decir, suministrándoles microchips. O sea, no tiene por qué ser necesariamente armamento. Y yo creo que en el futuro lo van a hacer, les van a ayudar cada vez más. Sí, ¿y qué? No con la compra del petróleo ruso. Del petróleo, por ejemplo. Gas incluso, sí. Sí. Muchas gracias a Richie Morales por el aporte. ¿Por qué México está confiando en Tesla a pesar de sus antecedentes con el golpe de Bolivia? ¿Representa esto una expansión de Estados Unidos al sur? La pregunta de Richie Morales. Bueno, algo de eso respondimos, Richie, en la última charla con Atilio Borón. No respecto a Tesla en particular, pero sí respecto a la explotación de los recursos militares en de los recursos naturales en México por empresas estadounidenses. Y por cierto, a propósito de charlas con Atilio Borón, en la anteúltima charla con Atilio Borón realizamos una conversación muy interesante sobre las características de el socialismo con características chinas y este debate respecto a China comunista o capitalista, con muchas de las cosas recién mencionadas por Fernando, y bueno, las capacidades o no de la política china frente a la economía, el desarrollo de una economía neoliberal, pero conducida por el Partido Comunista Chino con un fuerte direccionamiento político en base a lineamientos claros políticos establecidos por China, no por el empresariado chino. Así que por ahí los interesados en eso, ya mucho más específico, por ahí en el canal, la charla con Atilio Borón hace algunos meses, no la última, sino la anterior. Fernando, de todo lo, para redondear esto, realmente un privilegio, algo impresionante tu participación. Yo súper contento con esta charla. Lo único malo de todo esto, aparecemos en un panorama sombrío, más allá de esto tomado con humor ahora, como humanidad, como civilización, lo que retrocedimos como humanidad en apenas un año, en todo sentido, en el sentido de amenazas nucleares, deterioro de la democracia, deterioro del Estado de Derecho, posibilidad de hambrunas, y aparecemos encaminados hacia un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, tarde o temprano. Poco, nosotros acá con una risa, pero poco espacio para la risa realmente. A ver, te ríes por no llorar, quiero decir, porque claro, pero, pues, dentro de lo que cabe, es una de las pocas cosas que nos quedan, ¿no? El sentido del humor, que bueno, que nos permite sobrevivir de una manera mejor, el sentido del humor, es algo fundamental. Pero dices, si es que, a ver, las perspectivas pues son muy negras, para que no vamos a engañar. Pero yo creo que el realismo es bueno, es decir, solamente siendo conscientes de lo mal que están las cosas, es cómo podremos intentar hacer algo.
aunque sea en tu programa, como haces tú, Ezequiel, esa labor tremenda de salir a contracorriente diciendo, pues mire ustedes, no, esto no es así, esto que están vendiendo estos señores y estos no es verdad. Es decir, bueno, pero eso lo haces porque ya tienes una conciencia, has hecho un estudio, has analizado la realidad y pues no vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Desgraciadamente vamos a peor y esto hay que decirlo. Es decir, y bueno, desgraciadamente no hemos aprendido nada, pero no hemos aprendido nada a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, llevamos matándonos, especialmente de los europeos. No olvidemos, el continente más belicoso de todos, con diferencia, el más pequeñito, el más enano, el más belicoso. Es decir, debe ser que los bajitos tienen mala idea o algo así. Yo soy bajito, ¿eh? Pero lo digo porque, pero bueno, para hacer un chiste malo. Es decir, bueno, pues no hemos aprendido nada. Seguimos matándonos y como vamos desarrollando la tecnología, pues tenemos más tecnología para matarnos mejor. Es decir, y no hemos aprendido nada. En los 12.000 años que van desde el Neolítico más o menos hasta aquí, venimos haciendo básicamente lo mismo. Lo podemos justificar con, por ejemplo, ideas más complejas actualmente, ¿no? Pero seguimos matándonos y en masa. El siglo XX fue un baño de sangre extraordinario, una carnicería brutal ya solo con las dos guerras mundiales. Yo siempre pongo el ejemplo, no, es una cosa porque me acuerdo. O sea, la guerra de que estamos viendo ahora en Ucrania, vamos a ser muy, muy, muy conservadores, extremadamente conservadores. Al menos han tenido, si juntamos bajas rusas y bajas de los ucranianos, al menos han tenido 500 000 de bajas. Y estoy siendo hiperconservador, O sea, hay gente que da cifras mucho más altas, que solamente en Ucrania están dando cifras de entre 250.000 muertos más otros 200 y pico mil, 300.000 heridos. Es decir, o sea, extiéndome a la posición más conservadora que puedo encontrar. Eso, en menos de un año, que es lo que hay, es una barbaridad. Es decir, el año se cumplió en el 24, estas cifras son de antes, es decir, el 24 de febrero. Es una barbaridad, pero vamos, es que esta guerra nueva, o este tipo nuevo de guerra, es una guerra con muchas bajas. Y eso es lo que vamos a ver cada vez más, porque estábamos acostumbrados de las guerras asimétricas norteamericanas. Invadió Afganistán, invadió Irak, son países con mucha menos ejército, con mucha menos. En Afganistán no había ni ejército, quiero decir, los talibanes son una milicia, o eran una milicia, con armas pues muy cutres, la guerra asimétrica. Ahora no, ahora estamos hablando de guerras bastante simétricas, con ejércitos muy potentes, con mucho armamento, y esto no se lo esperaba nadie, y como suele pasar. Es decir, y fíjate que recuerda mucho, por el tema de la guerra táctica y la guerra de trincheras, a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y no olvidemos, la Primera Guerra Mundial fue la mayor carnicería en promedio, es decir, en porcentaje del siglo XX, seguramente de la historia, porque solamente en la batalla del Somme, en la primera batalla del Somme, en el primer día, los franceses y los británicos tuvieron 70.000 bajas en un día. Esto es un disparate. Pues a eso vamos, la guerra de Ucrania nos está encaminando a esas proporciones de desastre. Yo no sé si habéis visto algún vídeo de, yo lo pronuncio muy mal, pero de, a ver si me acuerdo la ciudad, Mirilla, está en el frente del Donbass. Es una ciudad que si tú la ves y te dicen, si no fuera por algunas cosas, algunos detalles, esto es una ciudad de la Primera Guerra Mundial arrasada y tal, dices, vale, de acuerdo, me lo creo, te ponen en blanco y negro, está laminada, es decir, con muy pocos edificios enteros, y las casas estas unifamiliares, las lanchas y tal, de esas no queda ni una. Es decir, en menos de un año esa ciudad ha dejado de existir. De hecho, ya tanto si ganan los rusos como si ganan los ucranianos, ambos tienen claro que no la van a reconstruir, que no merece la pena. Es mejor hacer otra. O sea, nos tenemos que dar cuenta de lo que está esto suponiendo. Esto es una carnicería a una escala que en el siglo XXI no la habíamos visto. Y mira que los americanos se han empeñado, quiero decir, en hacer carnicerías. Y que las cifras más conservadora dan que los americanos con la guerra de Irak y de Afganistán se han cargado a aproximadamente 1 millón de personas, las más conservadoras. Es decir, que no está mal. Es decir,
Pero, y solo hablando de esas, sin meterse en Siria, sin meter Libia, sin meter lo que han hecho en Pakistán, es decir, en fin. No, pues esto es volver otra vez a las grandes carnicerías de las dos guerras mundiales, pero a las grandes carnicerías. Y la guerra, en Europa tenemos la suerte, nuestra generación, la gente muy mayor, de que no hemos vivido una guerra nunca. Excepto si, el tema de Yugoslavia en los 90, pero bueno, es un tema muy centrado en Yugoslavia. Y con eso juegan los rusos. Juegan con que somos los europeos somos unos cobardes, y lo somos, empezando por nuestros dirigentes, con lo cual no vamos a luchar de verdad, una cosa de salvamento y tal, de verdad, contra los rusos. En el momento que esto si se llega a esa situación, la desbandada será absolutamente brutal. Y además, no solo eso, sino que los europeos somos unos traidores. Y los anglos, dentro de los británicos y luego Estados Unidos, están en la propia esencia de su política. Es decir, vamos a dejar a los ucranianos tirados, colgados, es decir, en la peor de las situaciones, y nos desentenderemos de ellos después de haberlos usado de manera instrumental para debilitar a Rusia y para debilitarnos a nosotros mismos, a Europa. Porque no olvidemos, los anglos tenían dos objetivos: debilitar a Rusia, ya han conseguido en parte, y debilitar a Europa, y lo están consiguiendo también. Acabar con Alemania. Lo del Nord Stream 2 y 1 es simplemente decir, se acabó, desindustrializamos Europa. Son por el momento los grandes ganadores, no lo olvidemos, en la guerra, los norteamericanos. Fernando, un placer una vez más. Por ahí recién aparecían saludos de Miguel Ruiz, en cuyo canal vamos a participar en una semana en una conversación junto a Fernando y junto a Antonio, Antonio Alonso, profesor también. Así que, bueno, una vez más el agradecimiento, ya acá más de las 12 de la noche. Un placer, gracias por esta trasnochada, por todos tus conocimientos y hasta, bueno, la próxima velada de análisis geopolítico. Realista y bueno tu punto de que, sí, a pesar de lo sombrío del panorama, debemos realizar estos análisis porque esa es la única forma posible de por lo menos un pequeño pasito hacia la resolución de todos estos problemas. Así que un saludo para todos, a toda la audiencia. Recuerden, por favor, ayudarnos con la suscripción, el pulgar arriba, la recomendación y si pueden con las membresías, mucho mejor aún. Y Fernando, hasta la próxima, che. Un placer estar en tu programa, Ezequiel, y me lo he pasado fenomenal. Y todo el mundo a darle al like a Ezequiel porque se lo merece, es decir, se lo trabaja. Y de verdad, en Europa ahora mismo, hacer lo que hace Ezequiel no es fácil, nada fácil. Chao, chao. Chao, chao. Epa.